Nosotros. Ya son 12 los casos de COVID contagiados con esta variante en nuestro país, la misma que ya se encuentra en 89 naciones y avanza rápidamente. Por ello, el Ministerio de Salud adelantó la vacunación de terceras dosis. Desde este lunes ya se pueden vacunar todos los que cumplieron 3 meses de haberse aplicado la segunda dosis. No puede haber ninguna reticencia, ninguna excusa, ninguna historia de esa que nos cuentan a veces con total fantasía y sin realidad, de que las vacunas hacen daño, que no tenemos que vacunarnos. Estamos frente a una emergencia nacional y tenemos que desarrollar una vacunación muy intensiva. El titular de la cartera de salud, Hernando Ceballos, también agudizó las medidas sanitarias para Navidad y Año Nuevo. El toque de queda iniciará a las 11 de la noche del viernes 24 de diciembre y finalizará a las 4 de la madrugada del sábado 25. Lo mismo se aplicará el viernes 31 y sábado 1 de enero de 2022. Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo han salido disposiciones. No porque querramos incomodar a nadie, sino porque tenemos que protegernos a nosotros, a nuestras familias. Si queremos pensar en el futuro, en la necesidad de una vida mucho más normal, el retorno a clases. Además, reducirá el aforo para lugares públicos de 80 a 60%. Y es que la aparición de 12 nuevos casos de la variante Omicron enciende las alertas. Pero podemos enfrentarla, podemos enfrentarla. Por eso es tan importante tener las vacunas al día. Esto tenemos que tenerlo claro. La vacuna que nos aplicamos sí es efectiva contra el Omicron. Por eso es importante tener también la tercera dosis. Desde el anuncio del ministro Ceballos, los vacunatorios surcieron largas colas. Como pueden apreciar, cientos de personas han llegado hasta el vacunatorio de Campo de Marte. Y es que apenas se informó del adelanto de la tercera dosis, llegaron masivamente también por el miedo a la variante Omicron. Sí, preocupado, mi señora, las bebés que tenemos hijas, que ellos también, pues, ¿no? La vacunación ahora sé que la han puesto a partir de 3 meses, o sea, qué bueno, porque los muchachos también van a poder vacunarse una vez y si viniera esta ola famosa del Omicron, ya estar prevenidos, ¿no? ¿Le tocaba hoy día? No, lo que pasa es que como se ha aprovechado que han emitido para la información de la tercera dosis, me ha venido a ponerme la tercera dosis, ¿no? El ministro también confirmó la llegada en la primera quincena del mes de enero de 6.700.000 dosis de Pfizer para niños, destinada a la vacunación de menores de entre 5 a 11 años.